¿Qué tal, amigos? Buenos días. Pues hoy nos encontramos aquí en los toboganes del Rancho Aurora de Barra de Navidad. Hoy nos encontramos trabajando. Se encuentra un amigo, Rogelio Ávila, del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en Jalisco, al cual le quiero pasar la voz para que nos platique qué es lo que se está haciendo. Ya llevamos 3 días, que nos platique qué es lo que se está haciendo aquí en ese trabajo. Amigo Rogelio. Hola, buenas tardes, Hidronio. Mira, más que todo esto va encaminado a tener una cultura de la prevención en lo que son los lugares de recreación que tengan o que cuenten con algunas albercas. ¿Qué quiere decir? Para que sepan exactamente que antes de hacer algún rescate acuático, lo principal es más que todo la prevención. Una persona que tenga o un parque que tenga buena prevención va a evitar el tener accidentes, y de esto es de lo que se trata. ¿Para qué? Para disminuir todos los índices que tenemos con accidentes en este tipo de centros recreativos. En sí, lo que venimos haciendo nosotros en todo el estado por parte del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes es estar diciéndoles o dándoles herramientas tanto para la prevención, pero igual no se pudo prevenir, hay que entrar en acción, y bueno, algunos métodos, algunos consejos de qué es lo que tienen que hacer para hacer un rescate exitoso. Muy bien, amigo. Entonces, allá atrás tenemos a dos instructores. ¿Quiénes? ¿Cuáles son sus nombres? Sí, mira, mis compañeros son Baudelio y son Brian. Ellos son guardavidas profesionales en lo que es el área de Villa Corona, Jalisco. En el área de allá tenemos varios parques acuáticos, varios balnearios, inclusive laguna. Y bueno, ellos son los que están junto con nosotros en el equipo para poder darles todo lo que son técnicas y herramientas para que se les haga más fácil su trabajo. Muy bien, pues de mi parte, Rogelio, dale un saludo por favor al doctor José Parra Sandoval, a la doctora Paola Ramos, que nos estuvieron también impartiendo una cátedra de todo esto. Llévales un saludo de aquí de la costa, de Protección Civil Cihuatlán, y estamos muy agradecidos también por el curso que nos dieron el lunes y el martes con todos mis compañeros, y espero que nos sigas apoyando después, seguir con esa vinculación. Y pues de paso, invitarte también para que conozcas algunos lugares de aquí de la costa. Vamos. Sí, en el tiempo que tengamos libre vamos a tratar de ver los lugares más característicos o más representativos de aquí de la costa sur. Y con mucho gusto, igual, un saludo de parte del doctor Yannick Nordin, que es el secretario técnico del CEPAC, así como del doctor José Parra y de la doctora Paola Ramírez, con todo gusto, que fue la que nos apoyó también con el curso de intoxicaciones en esta parte del estado de Jalisco. Claro que sí, un saludo a mi amigo Yannick también, que es un gran amigazo, y de invitarlo cada vez que pueda, que aquí estamos en Barra, para que nos vengan y nos visiten. Gracias, y seguimos en contacto, ¿verdad? Igualmente. Sí, hasta luego, bye. Amigos, pues ya para despedir este blog, invité a mis compañeros y amigos que hoy estuvieron aquí en el área de instrucción de rescate acuático. Los invité aquí a la playa de Cuastecomate y pues quiero preguntarles qué tal se la pasaron. ¿Qué tal te la pasaste, Paude? ¿Qué tal, compañero Cedronio? Una excelente playa, un agua muy rica, su temperatura bastante agradable y un ambiente pues muy familiar. La verdad, les recomiendo que vengan a visitar lo que es Cuastecomates y se llevarán una gran sorpresa de este lugar. Muchas gracias, mi estimado amigo Brian. ¿Qué tal? No, pues comandante, muchísimas gracias por la atención y pues más que nada, pues nos la pasamos muy muy padre. La verdad, dentro del curso tuvimos una calidez a través de nuestros alumnos. Y pues aquí la playa es súper hermosa y familiar. Somos una familia y pues muy agradable. Yo encantado que estén aquí.
estimado amigo Rogelio, ¿qué tal te la pasaste? Bueno, la verdad, estuve muy a gusto. De antemano, las gracias por la calidez con la que nos recibiste. De verdad, un anfitrión, buenísima onda. Muchísimas gracias por todas las atenciones y por todo lo que recibimos aquí. Bueno, ojalá y se les haya quedado algo, de verdad. Mis compañeros súper profesionales en lo que son guardavidas de aquel lado de Jalisco. Y bueno, ojalá y a los compañeros que recibieron el curso en estos 3 días hayan tenido, o sea, han llevado algo más de lo con lo que llegaron. Y bueno, no me resta más que darte las gracias en nombre del doctor Parra, del doctor Yannick, del Consejo Total de Prevención de Accidentes en completo. Y bueno, las gracias como anfitrión, excelente. Te agradezco mucho, así se reciben a los amigos siempre, doctora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, de verdad es muy agradable todo. La atención, el tiempo que nos pudiste brindar para poder conocer las playas y todo, muchísimas gracias. Y parte del Consejo Estatal, pues estamos pues para poder promocionar un poco más la prevención y quedamos a las órdenes. Bueno, pues la verdad yo también me quedo muy agradecido, muy encantado de que hoy tengo a 4 amigos más. Y pues suscríbanse al canal de YouTube, seguimos en contacto y sigan visitando la Costa Alegre. Y aquí seguimos, por favor. Y de una vez les digo, feliz año nuevo, feliz Navidad, lo que viene, pues nos vemos. Y hay que desear mucho éxito, buena vibra para el año que viene. ¿Sí? Hasta pronto, amigos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bye.